gente, estamos en un nuevo video. Estamos acá, vamos a hablar de Bro. Es una sesión, esta la que llamamos Hablemos de. Ya hice varias, como Hablemos de Blake y Hablemos de Khan. Bueno, varias, son pocas, pero no importa. Esta va a ser la tercera. Es una sesión que dejé hace mucho tiempo. Creo que apenas empecé y la olvidé. Y bueno, gente, ya estamos para renovar de vuelta. Comenta el próximo artista que quieres que hablemos. Y bueno, gente, ya no te olvides de dejar tu like, de suscribirte si no estás. Y bueno, gente, vamos a comentar algunas cosas de Brock que tal vez quizás no sabíamos. Y bueno, el nombre verdadero de Brock, Jesús Fernández Pisa. La edad de Brock es 28 años. Ahora vamos a comentar de lo que sería más o menos su paso, de cómo fue conocido y lo que hace. Brock empezó en las batallas, eso en el 2008. Con 17 años, donde tuvo batallas muy muy reconocidas, como tuvo con Inver, con Scone, etcétera y etcétera. De verdad fue muy odiado en su tiempo por gente que pensaba que se escribía las rimas en el freestyle. Al paso del tiempo dejó las batallas, fue a retomar su música y la verdad sacó grandes éxitos, como también sacó discos. El primero fue en 2016, que se llama Un Lugar en Mis Ideas. El segundo fue en 2017, que se llama Maravilloso Error. Y por último, su gran disco Versos, que lo sacó en 2019, que yo reaccioné completo semana tras semana mientras lo iba sacando. Y bueno, gente, de verdad, fantástico. Decir que no me conozco todos los temas de los anteriores discos, ya que voy haciendo reacciones de a poco y a muchos artistas, y ahí entra Brock en vez en cuando reaccionando, aunque no lo reacciono hace mucho. Decir eso, el que ya ha escuchado Brock sabe que tiene una letra que se destaca por su gran poesía y su grande cantidad de metáforas al transmitir o al dar algún mensaje. De verdad es fantástico la lírica que tiene Brock. Ya como saben algunos, Brock también es de mis artistas favoritos. O sea que considero que son lo mejor de lo mejor. Top 3 por ahí, top 3, 2, no sé. De verdad esto es ya mi opinión. Y bueno, gente, todas se respetan, ¿no? Ahora pasemos a decir los temas con más visitas de Brock. El primero es uno que hizo con Litos, que se llama Mi Verso Más Triste, que cuenta con 5.4 millones de visitas. Buscaba recorrer mis recovecos y me encontré en la arena una sirena del mar seco. Peco de ser feliz cuanto más me siento hueco, porque para hablar de mí debo de sentir mi eco. Dame algo de vida, la muerte está en todos lados. Fusilé a la suerte de tanto tirarle el dado. La conciencia limpia pero el corazón sudado, de tanto hacer cardio con fantasmas del pasado. El segundo es Preguntas y Respuesta, hecho con Clara. De verdad, una maravilla ese tema. A mí me encantó. Desde el primer momento dije, esto no puede ser verdad. Y fue uno de los primeros temas que fui conociendo de Brock. Increíble. Y cuenta con 4.5 millones de visitas en YouTube. ¿Quién va a decir que el amor no es tan ciego si se duerme a nuestra vera? Y al despertarse nos pilla mirándonos como si nadie nos viera. Siempre te he sido sincero, a pesar de estas barreras. No son de hierro ni acero, derrúmbalas cuando quieras. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Lluvia encharcando mis botas. ¿Y las recuerdas bonitas? Solo apreciaba las gotas. ¿Y tu canción favorita? La que recita tu boca. ¿Morir o una vida infinita? Morir cada vez que me tocas. Y por último, en el tercer puesto está Déjate de Cuentos, que cuenta con 4.2 millones. Y es una locura, que seguramente si tienes más de 18, una cantidad de recuerdos te va a traer, sin dudas. Oye Pinocho, volví a ser Cinderela, que pa' mentirme un poco hay que tener madera. Si querías jugar conmigo y pintar tu nombre en mi suela, habrás de tener cuidado, los juguetes también vuelan. Que no soy Brave, es que incendio el aparato. Ratatouille y la otra al segundo plato. Lo siento por Tiana, pero yo no me maltrato. Quien busca caras bonitas no merece amor de un sapo. Y bueno, gente, ya como dato por tirar, decir que en una entrevista Brock
con HBD, Brock dijo que desde chico quería ser profesor de lengua. De verdad, me dejó impresionado porque hasta hoy en día, sin haber estudiado una carrera universitaria, como también dijo en la entrevista, para mí puede hacerlo perfectamente. Y más que eso, de verdad, increíble. Y creo que sería, mejor dicho, un mejor profesor de literatura. Sería épico. Y bueno, gente, ya terminando, espero que le den un like, que hayan disfrutado el video. Y obviamente, estos fueron algunos datos, algunas cosas de Brock, no todo. Entonces hablemos, así que ustedes también pueden comentar cosas de Brock en los comentarios. Y bueno, gente, le daré corazón a lo que digan datos muy buenos. Y recuerda, gente, darle un like, de suscribirte. Estará mi tema en la descripción por si quieres pasarte. Obviamente, darle un like. Por favor, apóyame en mi música, que es muy importante. Y de verdad, yo también quiero crecer como artista. Así que checa mi material en la descripción. Y recuerda, gente, que si están aquí es porque el rap los unió. Yeah.